Buenas tardes, vayan tomando asiento, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos al acto protocolario que tiene como objetivo la entrega de distinciones del nuevo hijo predilecto de la ciudad de Plasencia. Antes de comenzar el acto, solicito se pongan en pie para escuchar el himno nacional de España. (Risa)
Hoy estamos reunidos en el Centro Cultural Las Claras para agradecer en nombre de toda la ciudad, nombrando hijo predilecto de Plasencia, al doctor don Juan Jesús Cruz por su trayectoria profesional, su calidad humana y su empeño en conseguir una vida mejor para todos. Jesús le conozco desde que empecé a estudiar la carrera de medicina. Cuando teníamos vacaciones íbamos al hospital provincial a reconocer y a escultar a los enfermos. Y ahí empezó ya nuestra relación como médicos. No solo como amigos, sino como médicos. Ha destacado siempre, ha sido una capacidad increíble. Porque es un trabajador nato. Es impresionante cómo trabaja y lo que le gusta a su profesión. Yo me llevo muy bien con los pacientes. Yo me implico mucho con los pacientes, ellos se implican conmigo. Yo creo que la medicina es una profesión que si la vives, y yo creo que tienes que vivirla, es una profesión que llena tu vida. Cuanto más lo he necesitado, y por circunstancias familiares lo he necesitado mucho, más me he dado cuenta de la amistad que tiene conmigo y de lo amigo que es de sus amigos. Todas las mañanas que estuve en el clínico, todas las mañanas que estuve ingresada, fue a verme Juan Jesús. Cuando queremos que se nos dé una charla o algo, le llamamos. Siempre ha venido desinteresadamente. Habla muy asequible para los que no tenemos nada que ver con la sanidad, que no entendemos de muchos términos. Desde la carrera ya era un número uno y siempre ha destacado. Acabó con sobresaliente cum laude. Siempre era para mí una admiración porque era un médico humano. O sea, no en la faceta solamente profesional, sino en la relación con las personas. Puedes tener una relación de 10, de 5, de 8 años, en los cuales te estás viendo con ellos una vez al mes, una vez cada 15 días. Entonces acaba siendo una relación de auténtica amistad. Hay casos difíciles que te salen hacia adelante y evidentemente una satisfacción enorme, vamos, es como si fuera una cosa propia. Me estoy acordando de un chavalito que yo empecé a tratarlo cuando tenía 18 años, de un tumor de huesos, y me ha mandado una foto hace muy poco, que había hecho su primera maratón. O sea que, bueno, pues te llena de alegría, evidentemente. Gente de aquí de Plasencia que ha ido a Salamanca a recibir tratamiento con él, hablan maravillas. Ya no trato solo de en cuanto a medicina, sino trato humano. Hace mucho por los enfermos de Plasencia. No hay un enfermo que vaya de Plasencia al clínico que él no vaya a verle. Y lo mismo es que sea lo suyo, que sea traumatología, que sea hematología, que sea digestivo, que lo que sea. Él va a ver a los enfermos de Plasencia. Plasencia, pues es donde nací, que es una obviedad, pero supone lo que es todo tu entorno. Toda mi familia es de aquí, toda mi gente sale de aquí. Plasencia siempre la lleva uno muy dentro, yo siempre he presumido de ser de aquí. Cuando vuelves, recuerda, pues aquí, tal, pues aquí es cuando fuimos, pues esa era la escuela, pues esto era, yo qué sé, o sea, y de verdad que es una emoción inmensa. Es un sentimiento. Mi madre era muy, muy de Plasencia. El himno de Plasencia yo me lo sabía desde pequeño. La Virgen del Puerto es mi virgen. Ha aportado mucho. Él ha desarrollado pues muchísimos trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. Juan Jesús Cruz merece ser hijo predilecto de Plasencia, porque es un referente en medicina, también es una gran persona y es un placentino que se lo merece. Al final, a lo largo de los años y cuando pasen los años diremos, lo que han logrado estos científicos ahora, del 2030 o del 2040, está basado en el esfuerzo que hicieron los que estaban en el 2011, en el 2012, en el 2018.
los últimos años es cuando de verdad se está dando ya un avance muy, muy, muy importante. Yo creo que en 20, 30 años, yo creo que el cáncer estará controlado. Nos hace sentirnos orgullosos de que alguien, que además es de nuestro pueblo, está luchando y está dejando media vida para que los pacientes no tengan tanto sufrimiento, puedan decir algún día, vencí al cáncer. Una señora me ha dicho, yo es que al doctor Cruz lo quiero mucho. Yo no la conocía, dice, es que hace 20 años trataba a mi padre. Que tratara a su padre, que su padre el pobre falleciera, porque muchos de los enfermos nuestros fallecen, y que te los acuerden a lo largo del tiempo con ese cariño, pues evidentemente te compensa. Es lo que más compensa. Comenzamos ya con el acto protocolario de nombramiento de hijo predilecto. Para comenzar, tiene la palabra el señor don Vicente Lomo del Olmo, secretario del excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia. Voy a dar lectura al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de abril de 2008, relativo a la concesión de nombramiento de don Juan Jesús Cruz Hernández como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia. Tramitado el expediente al amparo de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Reglamento de Protocolo Ceremonial, Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, encaminado al nombramiento de don Juan Jesús Cruz Hernández como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia y designándose como instructor del expediente al señor alcalde, vista la contribución de don Juan Jesús Cruz Hernández al desarrollo científico, su trayectoria profesional en el ámbito de la medicina oncológica, la investigación científica y la docencia, a su brillante currículum profesional hay que añadir su trayectoria personal y humana y su empeño por conseguir una mejor calidad de vida para los enfermos oncológicos. Biografía del doctor Cruz, se licenció en medicina en 1974 y obtuvo su grado de doctor en medicina y cirugía, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude en 1978 por la Universidad de Salamanca. Realizó la especialidad vía MIR en medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca. A la vez fue becario del Ministerio de Educación y Ciencia para formación de personal investigador en el Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina. Obtuvo la plaza de médico adjunto por oposición de medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca en 1978. En 1980, por concurso de méritos, es nombrado profesor adjunto interino de patología y clínicas médicas. Mediante beca postdoctoral del FIS, trabajó durante el curso 1981-82 en el Instituto de Tumores de Milán, en el Servicio de Oncología Médica del Dr. Bonadonna. En 1982, por concurso oposición nacional, consigue la plaza de profesor adjunto numerario de patología y clínicas médicas de la Universidad de Salamanca, que se transforma en 1984 en profesor titular de la misma disciplina. Este mismo año es nombrado jefe de sección de medicina interna. En 1984 obtiene el título de médico especialista en oncología médica e inicia la constitución de la unidad de oncología médica en el Hospital Universitario Salamanca. Es nombrado jefe de la sección de oncología médica en 1986 y jefe de servicio de oncología médica en 1995. El servicio es de referencia en Castilla y León desde el año 1989 y cuenta con la acreditación de docencia MIR en Oncología Médica desde 1987. En 1997 obtiene la Cátedra de Oncología Médica de la Universidad de Salamanca por concurso oposición. Director del Máster de Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos, presidente del Grupo Español para Tratamiento de los Tumores de Cabeza y Cuello, presidente del Comité Científico Provincial de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, expresidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Oncología, miembro de la Comisión Mixta de Castilla y León para la Formación Médica Continuada, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Médica, vicepresidente del Comité Científico de la Escuela Europea de Oncología Ámbito Ibérico, miembro fundador e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, evaluador del FIS y de la ANECA, miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la American Society of Clinical Oncology y de la European Society of Medical Oncology.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el 19 de enero de 2018, por la que se acuerda proponer al Pleno de la Corporación la incoación del expediente encaminado al nombramiento de don Juan Jesús Cruz Hernández como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia, visto que con fecha 6 de febrero de 2018 el Ayuntamiento Pleno de Plasencia adoptó el acuerdo de iniciar el expediente encaminado a dicho nombramiento, sometiéndose al expediente de información pública durante el plazo de un mes mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y designándose como instructor del mismo al señor alcalde, visto que con fecha 19 de febrero de 2018 se publicó mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo adoptado en sede plenaria, resultando que durante el periodo de exposición pública no se presentaron reclamaciones, resultando que con fecha 4 de abril de 2018 el señor alcalde, como instructor del expediente, propone al Pleno la concesión del nombramiento de don Juan Jesús Cruz Hernández como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de 20 votos a favor y una abstención, acuerda aprobar el nombramiento como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia de don Juan Jesús Cruz Hernández. Toma la palabra la cronista de la ciudad y archivera municipal, doña Esther Sánchez Calle. Buenos días, autoridades civiles eclesiásticas, don Jesús, amigas y amigos. Agradezco el honor que representa para mí el poder dirigir unas palabras en este homenaje tan merecido de reconocimiento como hijo predilecto de la ciudad de Plasencia a don Juan Jesús Cruz Hernández. Como placentina de adopción, me siento muy orgullosa de tener un paisano de tan reconocido prestigio y con el que comparto generación, ya que si bien no tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en todo este tiempo, sí que compartimos vivencia de la Plasencia de los entrañables 60 y 70. Aunque, como he dicho, no he tenido el placer de conocerle personalmente hasta hoy, sí que sé, a través de esa coincidencia generacional, de que Juan Jesús es una persona de gran bondad, profesional de altísimo nivel y humanidad que, por encima de toda su sabiduría, reconocido por innumerables premios, ante todo está el enfermo, sobre el que se vuelca, y un poquito más, si cabe, si este es placentino, mostrando su apego a su ciudad natal, dándole su apoyo en esos momentos en los que se necesita más amparo. Sé que es muy amigo de sus amigos, algo cascarrabia, según dicen, pero siempre, siempre fiel a ellos, sin que el paso del tiempo haga mella en su amistad. De su grupo de amigos era el más pequeño, pero el primero en acabar rápidamente la carrera, licenciándose en Medicina en Salamanca en 1974, donde se doctoró en Medicina Interna con la calificación de sobresaliente cum laude en 1978. Con posterioridad ha trabajado mediante beca postdoctoral en el Instituto de Tumores de Milán. Tras esta etapa y conjuntamente con su actividad como investigador, consiguió la plaza de profesor titular de Patología y Clínica Médica, desarrollando una intensa labor docente y obtuvo por ello en 1997 la Cátedra de Oncología Médica de la Universidad de Salamanca. Su gran capacidad de trabajo le ha permitido asumir otras responsabilidades. Sigue formando a jóvenes investigadores y participa activamente en congresos nacionales e internacionales, figurando como miembro en diferentes comités científicos, así como en consejos editoriales de varias publicaciones científicas. Tiene en su vida gran importancia dos cosas que además se complementan, su familia y la medicina y su enseñanza. Su mujer, Rosa, que también pertenece al ámbito sanitario ya que es enfermera, y sus dos hijos, Nacho y Fernando, médicos, que les han hecho abuelos orgullosísimos de sus nietos. Sus padres, don Bonifacio Cruz Rebosa y doña Carmen Hernández Majada, ambos maestros, debieron inculcarle su vocación docente. No quiero incidir más en su fructífera biografía, de la que hablarán más y mejor otros intervinientes. Solo me gustaría unir a su faceta de placentino y médico con unas breves pinceladas sobre algunos aspectos de la sanidad placentina en su historia. Así, siguiendo al también placentino doctor Rodríguez Peña en el medievo, hubo diversos hospitales de fundación piadosa, los cuales funcionaban principalmente para asistir a los pobres bajo la protección espiritual de Dios, actuando más como albergues de menesterosos que como enfermería,
documentándose en Plasencia 14. Si bien algunos no llegaron ni a fundarse y de algunos no se han conservado documentación y solo se tiene referencia de su existencia por noticias indirectas. Uno de los más antiguos y que ha llegado hasta el siglo XX es el de Santa María o de Doña Engracia de Monroy, pero ya como hospital dependiente de la Diputación tras la división provincial del siglo XIX. De los que llegaron hasta esta misma centuria, el siglo XIX, y que fueron de patronazgo municipal, porque así lo dispusieron sus fundadores, fueron el Hospital de la Cruz o de San Roque, ubicado extramuros en la Puerta del Sol, el cual llegó ya muy degradado por los avatares del siglo anterior y, sobre todo, a consecuencia de la Guerra de la Independencia. Y el otro hospital es el de la Merced, que estuvo situado en la Puerta de Talavera, igualmente extramuro, el cual, entre otras instituciones, se ubicó en el siglo XX un grupo escolar en el que ejercieron su labor docente doña Carmen y don Bonifacio, él además como director. Este hospital era, junto con el de Santa María, los dos más importantes y los que atendían un mayor número de enfermos, reglamentando el Ayuntamiento Placentino en 1704 el acceso y atención a los enfermos en el de la Merced, al ser, como ya se ha indicado, de patronazgo municipal. Sus ordenanzas impresas, que por fortuna se han conservado en el archivo municipal, nos reflejan cómo se entendía la medicina en esa época. En su capítulo primero, y como evidencia de la religiosidad, del momento, se disponía que el enfermo que ingresase en él debía aportar cédula en que conste haber confesado y comulgado para entrar en dicho hospital, salvo que suceda caso fortuito de herida u otro accidente en el cual se pueden reservar dichas diligencias para después, debiendo reconocer previamente el cirujano la enfermedad que padece y siendo enfermedad de calenturas o incurable, no se ha de admitir por ningún pretexto ni motivo que sea enfermo alguno, porque el motivo principal de ese hospital era que se curasen los enfermos, no que se contagiaran de otros, y eso aducían en las ordenanzas. Reiterándose de nuevo en su articulado que salgan los tales enfermos incurables y contagiosos de dicho hospital, asentándose las entradas en un registro. En cuanto a los distintos profesionales sanitarios, el documento menciona al cirujano y al médico, que son los que podían indistintamente recetar las medicinas que consistían en purgas, jarabes, bebidas, ungüentos, emplastos, aceites, polvos y aguas, aludiéndose además al boticario y a la hospitalera, la cual, aparte de otras obligaciones, debía tener el cuidado de no permitir que nadie entre a visitar a los enfermos de quien se pueda temer los lleven de comer o beber o los diviertan con conversaciones que dañen el estado y curativas que se les hace, aunque el control de la Administración se reservaba al mayordomo, que a su vez estaba supervisado por dos regidores comisionados, los caballeros comisarios, nombrados por el Consejo anualmente. Finalizan dichas ordenanzas con la aplicación de que sean cumplidas por las personas a quienes les atañesen y para que a todos les costase, se manda imprimir y fijar en una tabla para que todos la lean, sepan y entiendan su contenido y a la vista de él no pretendan ignorancia, ordenándose que el original se guarde en el archivo municipal. Este hospital y el de la Cruz desaparecieron definitivamente tras la desamortización de Madó, aunque su recuerdo pervive en parte por las huellas monumentales y a través de los documentos que se han conservado. Tras este breve bosquejo, no quisiera dejar de enlazar la figura del doctor Cruz Hernández con otro ilustre placentino del siglo XVI, vinculado igualmente a Salamanca, donde se graduó en medicina en 1550, no es otro que Luis de Toro, integrante del humanismo renacentista extremeño. En su manuscrito, custodiado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, titulado Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia, se inserta el célebre plano de Plasencia, el célebre plano de Luis de Toro de Plasencia hacia 1573, tan utilizado por historiadores y urbanistas en sus trabajos disciplinares. Sin embargo, la obra que le inmortalizó es un interesante tratado sobre la fiebre del tabardillo, es decir, el tifo de Santemántico, enfermedad que contextualiza, define, clasifica y trata profiláctica y terapéuticamente, siendo calificada aún en el siglo XIX como la monografía más completa sobre esta fiebre. Y finalmente quisiera concluir con una reflexión. Estamos en una sociedad altamente tecnificada, en la que la medicina ha evolucionado a pasos agigantados, pero esta ha de atender al enfermo de una forma humana, sin perder esa perspectiva, como siempre la ha concebido y practica nuestro ilustre homenajeado, el doctor Cruz Hernández. Muchas gracias.
Toma la palabra el señor don Carlos Arjona Mateos, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Buenos días, todo Plasencia. Buenos días, señor alcalde, señor obispo, concejales del ayuntamiento, resto de autoridades civiles y militares. En nombre del Colegio Médico de Cáceres y en el mío propio, medio placentino que soy, quiero dar las gracias por esta amable invitación. Como presidente del Colegio Médico de Cáceres y en este momento del Consejo Profesional de Médicos de toda Extremadura, es un placer participar en un acto en el que se rinde homenaje a un médico. Los médicos basamos nuestro profesionalismo en un conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conducta que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en el médico. Los principios fundamentales del ejercicio de la profesión médica exigen anteponer los intereses del paciente a los del propio médico, en base a la confianza que el paciente deposita en el médico, exigencia que se sustenta, entre otros principios, por la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Los profesionales de la medicina ponen a disposición de la población los conocimientos, las habilidades, el buen juicio, para promover y restablecer la salud, prevenir y proteger de la enfermedad y mantener la mejora del bienestar social de los ciudadanos. En consecuencia, la práctica diaria del profesional médico implica el compromiso con la integridad en la utilización del conocimiento y en la optimización de los recursos. La profesión médica es una ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas a promover y restablecer la salud, para lo cual es necesario identificar, diagnosticar, curar enfermedades, aplicando los mejores conocimientos. El espíritu de servicio en el que se persigue el beneficio del paciente garantiza toda una mejora permanente para prestar la mejor asistencia posible. Todo ello, lo hemos escuchado hace unos momentos, se da en Juan Jesús Cruz Hernández. Podríamos hablar de tu bagaje científico como catedrático de la Universidad de Salamanca, pero también de tu aplicación del conocimiento de forma ética, competente y orientada a las necesidades de la salud y del bienestar de las personas y de la comunidad, en una rama tan importante y que tanto sufrimiento presentan a la familia, como es la oncología. Juan Jesús es un placentino que se licenció en la Universidad de Salamanca y que su trayectoria profesional llegó a catedrático de oncología, contando con numerosos libros, publicaciones científicas, estudios de investigación y una amplia trayectoria en la formación de nuevos médicos en la oncología, lo cual siempre es importante en la transmisión de unos profesionales a otros a lo largo de la vida. Por todo ello y por hacer de Salamanca un referente en el cáncer, le valió para recibir el premio de Castilla y León a la investigación científica. Ahora, Plasencia, su ciudad, le honra con el nombramiento de hijo predilecto. Mi más sincera felicitación, Juan Jesús, por este nombramiento merecido y a la ciudad de Plasencia por haber reconocido todo tu trabajo. Muchas gracias a todos. En representación de la Asociación Oncológica de Extremadura, tiene la palabra la delegada de Plasencia, doña María Isabel Carpintero Fernández. Autoridades civiles, militares, religiosas, doctor Cruz, familiares, amigos, placentinos que hoy nos acompañáis y compañeras de AOE que están aquí conmigo. No quisiera haber sido yo la que hoy estuviese aquí, sino que tendría que haber sido Guadalupe Sánchez, nuestra anterior delegada, porque además de que fue el alma y el motor de esta asociación, fue la que nos trajo por primera vez al doctor Cruz.
y por él ya le conocimos. Hace 20 años que la Asociación Oncológica Extremeña comenzó su andadura en Badajoz. Ayer, precisamente, asistimos al acto conmemorativo que se celebró en Mérida en la Asamblea Regional. A lo largo de estos años, AOES ha visto reconocida su labor con varios premios y en 2015 obtuvo la Medalla de Extremadura. Nuestra delegación se incorpora, empieza a formar parte de AOES en el 2005. Guadalupe Sánchez, que como todo el mundo sabe era enfermera de oncología, se da cuenta de que los pacientes de cáncer, además de oncólogos y hospitales, necesitan algo más para poder afrontar esta dura enfermedad. Y no solo los enfermos, también sus familiares. AOES Plasencia tiene tres objetivos importantes que intenta conseguir. Primero, apoyo. Segundo, reivindicación. Y tercero, investigación. El apoyo lo canalizamos la Asociación Oncológica a través de los voluntarios del Hospital de Día, de los voluntarios de paliativos, de talleres, entre los que está Reiki, yoga, manualidades, gimnasia y otros que esporádicamente montamos. En este apoyo también incluimos a nuestros dos psicólogos, el de paliativos y la psicóloga que reparte su horario entre el Hospital de Día y nuestra sede y nuestra trabajadora social. En reivindicación, ya empezamos hace unos años, al principio, a reivindicar algo como era el servicio de radioterapia. No teníamos servicio de radioterapia. Todos nuestros pacientes tenían que ir a Badajoz a darse diariamente en la radioterapia. Entonces, luchamos con el apoyo de AOES, conseguimos que se crease, se construyese el búnker y que tengamos desde entonces un acelerador. El acelerador, que ahora volvemos a estar reivindicando otro acelerador. El acelerador es el que tenemos y algunos de los otros hospitales están obsoletos. No me he inventado yo que estén obsoletos. Me lo dijo ayer el consejero de Sanidad, personalmente. Están obsoletos y lo entienden. Pero al nuestro le toca ser cambiado en el 2019, según ellos. Entonces, lo que está intentando la Asociación Oncológica con delegación en Plasencia es conseguir que se adelante. Sinceramente, creo que está un poco complicado, porque las reivindicaciones no se consiguen siempre, se consiguen algunas y otras no. Pero vamos a seguir intentándolo. Investigación. Nosotros creemos que la solución para la curación del cáncer está en la investigación, en sus adelantos. Por eso, parte del dinero que nuestra sede recauda procedente de donativos y de cuotas de socios y de eventos que organizamos, lo desviamos a investigación. Este año, por primera vez, porque no lo habíamos dado hasta ahora, irá también un donativo a la investigación del cáncer infantil. Nuestro lema, que ya todo el mundo lo sabrá, es «No estás solo». Es el mensaje que queremos hacer llegar a todas las personas que están afectadas por esta enfermedad. Dicen que si das, también recibe. Nuestra delegación tampoco está sola. Durante todos estos años ha recibido el apoyo, en primer lugar, de todos nuestros voluntarios que están colaborando con nosotros, no solo en el hospital de día y en paliativos, sino en cada evento que hacen y atendiendo en la sede a las personas que llegan. También tenemos apoyo del ayuntamiento, de los industriales de Plasencia, de los empresarios y de alguna entidad bancaria como es la Caixa. Y, cómo no, de los oncólogos, como el doctor Cruz.
Recuerdo la primera vez que vino a impartir una charla a la asociación. Estábamos en nuestros comienzos. No sabíamos casi nada. No sabíamos lo que sabíamos ahora del cáncer porque ya estamos todos muy informados. Antes se decía, pobrecillo, que tiene una cosa mala. Ahora ya no es cosa mala, ya tiene su nombre, ya tiene cáncer. Eso ya lo hemos asumido. Ahora ya también estamos aprendiendo a preguntar en qué estadio está mi cáncer, doctor, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, es decir, que vamos progresando. Y se debe a que estas personas que nos enseñan tanto cuando vienen a impartir una conferencia, lo dicen y lo dicen claramente. Yo, desde luego, le admiro, doctor Cruz, porque usted nos lo hace entender perfectamente cada vez que viene. Se ha dedicado esto a la medicina y nos alegra mucho, pero posiblemente se haya perdido un gran profesional de la enseñanza. Queremos agradecerle públicamente su disponibilidad desinteresada cada vez que hemos necesitado su ayuda. Estamos muy contentos de poder participar en este acto, que creemos que es justo y necesario, pues una persona cuya valía es reconocida y premiada fuera de su tierra merece al menos el reconocimiento del pueblo donde nació. La Asociación Oncológica desea seguir contando con usted. Nos gustaría que de vez en cuando se pasase por aquí y nos contase cómo van las investigaciones, qué nuevos tratamientos han salido, cómo tenemos que cuidarnos. Tenemos fe en usted y además tenemos todas nuestras esperanzas puestas en el éxito de sus investigaciones. Algún día venceremos esta enfermedad. Que la vida, doctor Cruz, le dé todo lo bueno que nosotros le deseamos. Disfrute de su familia, vea crecer a sus nietos. No pierda nunca la ilusión de investigar y de trabajar. Y no olvide una cosa, que es extremeño. Y que los extremeños, como decía nuestro poeta del pueblo, Luis Chamizo, semos asina, semos pardo, como el color de esta tierra. Una tierra fuerte, una tierra recia, pero que da hijos como usted y otros muchos que a lo largo de la historia pasarán por aquí. Solo esperamos, y yo solo pido, que esta delegación algún día pueda usted venir, no a darnos ya una charla, sino a decirnos, hemos vencido al cáncer. Muchísimas gracias. Y es el momento de escuchar el preludio para violín, cello y piano de Dmitri Shostakovich a cargo de Pablo Sánchez Payo al violonchelo, Álvaro Lorenzo Cáceres violín y José María Villegas González al piano. Thank you.
Llegamos al momento central de este acto, en el cual el alcalde de Plasencia, don Fernando Pizarro García Polo, entrega la distinción de hijo predilecto a don Juan Jesús Cruz. Medalla de oro con la esfinge del Mayorga a un lado y en la otra cara el escudo de la ciudad, además del diploma que le acredita como hijo predilecto de la ciudad que le vio nacer. Toma la palabra el hijo predilecto de Plasencia, doctor don Juan Jesús Cruz Hernández. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a hacer una aclaración. Yo soy un poco llorón, pero aparte de llorón, mi hijo Fernando no me ha arreglado los ojos y entonces se me caen las lágrimas con mucha facilidad. Porque yo me emociono, pero no para que se me caigan tanto. Entonces, me van a perdonar que a lo mejor se me caigan las lágrimas a lo largo de la intervención, porque evidentemente hoy es un día en el que las emociones son muy, muy, muy intensas. Bueno, en primer lugar, y antes de empezar con el discurso que tenía escrito y preparado, pues, hombre, quiero agradecer lo primero a los que han hecho el vídeo. Creo que ha sido un vídeo precioso, que está un vídeo muy, 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 muy bien hecho. Y, evidentemente, también dar las gracias a las personas que me han precedido y que han hablado de mí. Muchísimas gracias a Maribel, a Esther y a Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que no se puede decir las cosas tan bonitas y con tanto cariño como lo habéis hecho vosotros. Y ya sin más voy a empezar con el discurso que tenía escrito. Y entonces, el discurso que tenía escrito, yo no sabía que sería el señor obispo, y entonces, pues, en primer lugar, señor alcalde de Plasencia, señor obispo de la diócesis de Plasencia, señor presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, señora presidenta de la Asociación Extremeña de Oncología, señoras, señores, queridos paisanos y amigos y familiares. En estos momentos tan especiales, quiero dirigirme a ustedes, a vosotros, desde lo más profundo de mi ser, expresando los sentimientos que este acto me suscita y que intentaré explicar alrededor de tres palabras: gratitud, sonrojo y nostalgia. Esta última matizada y aderezada por mis recuerdos de infancia y también posteriores. Quiero, en primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que promovieron este inmerecido nombramiento. Lo digo sin falsas modestias. No hay nada que surja por generación espontánea, y esta mucho menos. Es necesario que alguien piense en ti y en este galardón y que posteriormente lo promueva. Esas personas han sido Felisa Gallego y José Pajuelo. Ambos son amigos de siempre y eso explica su implicación. Muchísimas gracias. Pero además de esa iniciativa es preciso que se tengan apoyos y sé que han tenido muchos, de personas concretas que no puedo especificar para no caer en omisiones, y de instituciones como la Asociación Extremeña de Oncología, el excelentísimo Colegio de Médicos de Cáceres, la Asociación Cultural Pedro de Trejo y el Centro de Iniciativas Turísticas de Plasencia. Muchas gracias a estas instituciones, pues sin su apoyo no hubiera sido posible que su propuesta llegara al excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, que tuvo a bien considerarla y posteriormente elevarla al Pleno Municipal y votarla para nombrarme hijo predilecto de la ciudad de Plasencia.
Faltan las palabras para expresar la emoción que supone a un hijo de esta bendita tierra que te hagan semejante honor. Todo mi agradecimiento a esta corporación y en especial a su presidente, nuestro alcalde, Fernando Pizarro, que se hizo eco de la iniciativa desde el principio y posteriormente lo hizo posible. Muchas, muchas gracias, Fernando. Decía que la segunda palabra era sonrojo. Lo digo desde la más absoluta sinceridad. Yo he recibido a lo largo de mi trayectoria profesional algunos honores o galardones y aunque todos sobrepasan con mucho mis merecimientos, siempre pensaba que, bueno, alguna cocina habría hecho. Sin embargo, este nombramiento lo considero totalmente excesivo, pues es esta ciudad la que me la ha dado todo. Mi familia, mi educación, mi formación, amigos de verdad y una infancia feliz. Yo no he podido devolverle nada de todo lo que me dio. De todo lo que me dio. Por eso mi sonrojo por recibir algo que no merezco y que estoy seguro que hay muchísimos placentinos que merecen mucho más que yo. Además, sé que este honor está reservado para muy pocos hijos de Plasencia, lo cual acrecienta mi rubor y mi agradecimiento. Intentaré ser digno de él y siempre estaré inmensamente agradecido a este ayuntamiento de la vieja ciudad de los fueros que recuerda a los hijos ausentes. Si me permiten, quiero compartirlo con todos los placentinos que, estando fuera de la Perla del Valle, siguen añorando y recordando a nuestra ciudad. Me perdonarán que me extienda alrededor de la tercera palabra, nostalgia, pergeñada de recuerdos y vivencias difíciles de hilar en pocas palabras. Comentaré primero algunos recuerdos de mis años de Plasencia y posteriormente de los sentimientos de nostalgia, aunque no podré impedir que los unos se solapen con los otros. Nací en una casa de la calle del Sol, que entonces tenía el número 42 y ahora es el número 50. En el barrio que se llamaba en la Edad Media de los Mercaderes. Mis padres eran maestros en Malpartida de Plasencia, pero mi madre vino a dar a luz a casa de su madre, que vivía en el primero, y debajo estaba el negocio familiar, un almacén de calzados que entonces ya regentaban mis tíos. Mis primeros recuerdos de Plasencia son de esa casa y del jaleo que había en la tienda y en casa de mi abuela, pues todos mis tíos y primos vivían en distintos pisos de ella y en otra contigua que daba a la calle de San Pedro. Cuando yo tenía 4 años, mis padres se trasladaron como maestros desde Malpartida de Plasencia y fuimos a vivir provisionalmente a la Puerta de Berrozana número 22. Allí hicimos mi hermano y yo nuestros primeros amigos que perduran hasta hoy. La escuela de la Puerta de Talavera fue mi escuela, un recuerdo cariñoso para todos mis maestros. Mi padre era el director y mi madre, aunque estuvo un año en la escuela de los Moros, llamada oficialmente Ramón y Cajal, también fue maestra en esa escuela en la que estuve hasta 1961. En ese año cumplí 10 y fui al Instituto Gabriel y Galán para ingresar te sometían a un examen escrito y si lo superabas te hacían un examen oral con un tribunal de 5 profesores que presidía el director. El instituto estaba en la calle Matías Montero, que posteriormente se trasladó a un nuevo edificio que parecía lejísimos. Estaba más allá del Parque de la Coronación, donde hoy sigue. Allí cursé 4.º, 5.º, 6.º y preu. Los 3 últimos cursos los hicimos juntos mi prima Maite y yo, pues en el bachiller superior éramos pocos y nos juntaban a los chicos y a las chicas. Evidentemente, en esa etapa surgieron nuevos y entrañables amigos. Algunos de ellos ya no están con nosotros, pero siempre estarán en mi recuerdo. Y también los primeros amores platónicos. De todos esos años, además de los recuerdos del instituto, de los profesores, de sus clases, están en mi memoria los partidos con la pelotina. Era una pelota verde de los calzados gorila, con la que jugábamos conque al fútbol y posteriormente los partidos de baloncesto en el trofeo Primavera de La Salle. Los recuerdos de verano en la isla donde aprendimos a nadar, posteriormente de la trucha, pues el río se secaba y había que subir desde la pesquera para que se retuviera un poco de agua.
También en nuestra correría por los canchos, bajando hasta los molinos que había al lado del río, y en alguna de esas correrías llegábamos hasta la cueva de Boquiqui sin saber aún su legado prehistórico. Cuando aprobé el preuniversitario, llegó el momento de elegir una carrera, elegí medicina, posiblemente influenciado por mi madre. Como todos los cacereños de mi generación que queríamos estudiar medicina u otras carreras universitarias, teníamos que ir a Salamanca. Llegábamos en un tren de carbón que no sabía de prisas, en un viaje de 4 horas desde Plasencia y que se llenaba al inicio de cada nuevo curso y tras las vacaciones. En vacaciones regresábamos a Plasencia, recuerdos de juventud, de nuestros primeros bailes en el Nido y después en el Chopi o las fiestas de fin de año en el casino, sin olvidar los baños en el kilómetro 4, pues ya había algún coche en la familia, un 600 azul, creo recordar. No puedo olvidar mis primeras prácticas médicas en Soberano, en el viejo hospital provincial o en la clínica de mi primo Feliciano. En Salamanca acabé mis estudios y allí conocí a Rosa, que había ido también a estudiar a Salamanca. Nos hicimos novios y nos casamos, bueno, en Orense, de donde era ella. En Salamanca tuvimos a nuestros hijos y desde el punto de vista profesional desarrollé mi carrera como médico en su hospital y como profesor en su universidad, que este año cumple su 8º centenario desde que la fundó Alfonso IX, que curiosamente lo hizo cuando volvía de una campaña militar contra los sarracenos en tierras de Cáceres, según describe Lucas de Tuy en su Cronicón. Pero nuestros vínculos con Plasencia no acabaron, sino que se mantuvieron. Veníamos muchas veces a Plasencia a ver a mi madre. Ya estaba viuda y se había trasladado a vivir a la calle del Sol en la zona familiar. Y siempre veníamos en Navidades, Semana Santa y verano. Y aquí nos encontrábamos con mis hermanos y sus hijos y con el resto de mi familia, que hacía ya años había aumentado, pues mi tío Pepe, que era el soltero de mis tíos cuando yo era chico, se había casado y ya tenía yo una nueva tía y nuevos primos. Los recuerdos son entrañables, los baños en las piscinas municipales, donde aprendieron a nadar mis hijos, y los paseos por los patos, o ir por las tardes noches a la plaza a sentarnos en la terraza del Español con disparidad de entusiasmos. También en Plasencia, es que las nueras no eran muy partidarias. Bueno, también en Plasencia mis hijos fueron cofrades del Nazareno, como mi hermano y yo, y siendo muy chiquininos padecieron las procesiones. ¿Te acuerdas, Fernando? Me van a permitir que en la última parte la dedique a la nostalgia, que inevitablemente va unida a los recuerdos. Como define la Real Academia Española, es sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos. Por ello, la primera manifestación de nostalgia es para recordar a mis padres. Mi padre, aunque nació en Casillas de Coria, se afincó por motivos que ya comenté en Plasencia en el año 1955. Fue un gran padre y un gran maestro, de los llamados maestros de escuela. Lo primero lo sé porque lo viví y lo sentí, y lo segundo por las referencias, entre otras de las gentes de Torrejoncillo, de donde fue maestro entre 1933 y 1945. Aún recuerdan y me recuerdan con cariño y admiración que hubo un gran maestro que se llamaba Don Bono. Y en su memoria le pusieron su nombre a la calle donde estaban las escuelas en aquellos años. Murió cuando yo tenía 18 años y no pudo vernos acabar las carreras ni a mi hermano ni a mí, como era su ilusión y su gran preocupación. Junto a mi padre, recordar a mi madre. ¿Qué voy yo a decir de ella? Para mi hermano y para mí lo fue todo. También maestra, tuvo una gran personalidad y enorme influencia sobre nuestra trayectoria vital. Era de Plasencia, pero no solo porque nació aquí, en la Puerta del Sol, sino porque para ella Plasencia era algo que llevaba muy dentro, su historia, sus gentes, su calle del sol. Ella me enseñó a sentir y a querer a esta ciudad, no como algo material, sino como algo que trasciende, algo íntimo y propio. Me contó su historia cuando Alfonso VIII, en 1186, sobre las posibles ruinas de Ambrot, me dijo que era una ciudad con fuero y lo que eso significaba, y que el rey puso en su escudo una leyenda que era un deseo, ut placea deo e hominibus, y yo creo que ese deseo ha sido y es una realidad a lo largo de sus 8 centurias. Luis de Toro, médico placentino del siglo XVI, refiere esa fundación y su derecho, deso ambrose en Plasencia,
Torre Castaños Epino. Don Alonso, en consecuencia, tras las Navas dio en herencia 20 leguas en vecino, de sola, muy torreada, libre, rica, generosa, sobre todo liberada, que es la más preciosa cosa que puede ser deseada. También supe por mi madre que la ciudad perdió sus fueros en el siglo XV y que los recuperó con los Reyes Católicos. Y en conmemoración, en la Puerta de Trujillo, hay una leyenda que dice algo tan hermoso como la libertad de la vida, más estimada que el oro y las piedras preciosas, esta libertad ha hecho a Plasencia noble, fechada en 1488. Aprendí que aquí se casó la Beltraneja con el rey de Portugal en la casa que tenía unas argollas en la calle del Rey. Presumí a mi madre que éramos obispado desde 1188, además obispado importante, y como sin querer señalaba que Cáceres no lo era. Que además éramos una ciudad con voto en las Cortes de Castilla, de las pocas que disfrutaban de ese privilegio en la Baja Edad Media. Recordaba que unos años antes que ella naciera se cerraban las puertas de la ciudad, pues era amurallada, que no es por nada, decía, eran de las mejores de España, y que tenía 7 puertas, con 7 plazas y 7 iglesias, además de 2 catedrales, dentro del recinto amurallado. Me enseñó el himno de Plasencia, que cantábamos con emoción, donde se describe perfectamente que el encanto de la ciudad no solo es ella, sino su entorno, su valle del Jerte, que cuando este río pasa por la ciudad la rodea y se abre, formando la maravillosa isla para poder contemplarla y admirarla, como dijo el poeta. Me contó que Plasencia tenía 3 títulos, muy noble, muy leal y muy benéfica, recordándome que este último se lo concedió la reina María Cristina por acoger a las gentes que regresaban de la guerra de Cuba y que inmortalizó Gabriel y Galán en su poesía Plasencia, de la que, con vuestro permiso, leeré unas estrofas. Y un grupo de caballeros, heraldos de la hidalguía de la ciudad de los fueros, oyó los sollozos fieros con que la patria gemía. Y al frente de mucha gente, de esa que trabaja y calla, de esa quien llama canalla la casta más decadente que en las historias se halla, salió a tus puertas gritando, ábranse pronto esas puertas, que está la patria llamando y siempre han estado abiertas para el que viene llorando. Además de enseñarme su historia, me hizo querer sus costumbres, como el mercado en la plaza que se celebra todos los martes desde el siglo XII y al que venían y vienen gente de todos los pueblos de alrededor. Aún recuerdo en casa de mi abuela que los martes venían parientes suyos a vender cosas al mercado. O la novena de la Virgen de la Salud, que para los que no son de aquí, les diré que se rezaba la novena continuamente, duraba 5 minutos, y se subía por unas escaleras a la ermita que estaba encima del arco de la puerta de Trujillo y se bajaba por las escaleras del lado contrario. Ah, y se rifaba un cerdo cebado que se exhibía al inicio de las escaleras. Y sobre todo, de mi madre aprendí a querer y a rezar a nuestra Virgen del Puerto. ¿Te acuerdas, madre, cuántas veces a tus pies recé la salve? Y como dice al final su himno, y que ella recitaba todas las noches. Del mundo en los peligros, ay, no me dejes, y al recibir mi alma, ven en mi muerte, que solo anhelo ha sido de tu mano subir al cielo. A mis padres, todo mi cariño con profunda añoranza. Tampoco pueden faltar en estos momentos mi recuerdo al resto de mi familia, que forman parte de mis raíces y de mi entronque en esta ciudad y en su comarca. La familia por parte de mi padre procedía, como dije, de Casillas de Coria. Sus hermanos eran maestros y se afincaron en pueblos de alrededor, mis tíos en Piornar y Losar de la Vera respectivamente, y mi tía en Hervás y después en Plasencia. Mis primos frecuentaban la casa de mis padres cuando iban o venían de sus estudios y alguno acabó afincándose en Plasencia, como ya comenté. Siempre tuvimos con ellos una entrañable relación familiar. En estos momentos y en este lugar brotan con fuerza mis recuerdos sobre la familia por parte de mi madre, pues eran todos de aquí. En Plasencia vivieron y tuvieron a sus hijos y con ellos crecí. ¡Cuántas vivencias juntos! Mi abuela Florinda, gran matriarca que ya mencioné, ruía en torno de sí a hijos, nietos y sobrinos. Su casa siempre estaba llena de todos nosotros y alguno más que se añadía. Quiero recordar a todos mis tíos y a sus hijos, mis primos, que han estado con nosotros en situaciones buenas y menos buenas. A todos, mi cariño y mi recuerdo especial a los que ya no están. Dios sabe cuánto me acuerdo de ellos.
Mis recuerdos de infancia de Plasencia, bueno, y de toda mi vida, van unidos a mi hermano José María, 20 meses mayor que yo, que también nació en Plasencia, en la misma casa. Con él he sabido lo que es tener un hermano con mayúsculas, que siempre te quiere y te protege sin esperar nada a cambio. Aunque en momentos posteriores, pero también enraizados en Plasencia, está Mabel, su mujer. Aquí se conocieron siendo profesores en las Josefinas, se hicieron novio y, como pasaba entonces, se casaron. Mabel, como dice una de sus nueras, es el pegamento que nos sigue uniendo a todos, a sus hijos y a los míos y a sus nuevas familias. Muchas gracias, Mabel. Los hijos de ambos, José Mari, él dice que se llama Chema, ¿vale?, y que también nació en Plasencia, Javier y Carlos, junto con su mujer y sus hijos, son para mí más que sobrinos y ellos lo saben. Dejo para final a Rosa, mi mujer. Hace más de 40 años que nuestras vidas se juntaron y no puedo ni quiero entender mi vida sin ella, ni ahora ni nunca. Muchas gracias por estar siempre ahí. Al referirme a ella, tengo que mostrar mi cariño a sus padres, que siempre se comportaron conmigo como si fueran míos. Pero lo más hermoso que nos ha sucedido a Rosa y a mí en nuestras vidas son nuestros hijos, Ignacio y Fernando. Doy gracias a Dios por ello y por ellos. Hace unos años, en otro acto de este tipo, aunque menos entrañable, dije que las personas somos un pasado, un instante de presente y un posible futuro. Mi ilusión, mi esperanza y mi futuro eran Ignacio y Fernando. Y ahora tengo que rectificar y decir que son ellos y sus mujeres, María y Cristina. Todos forman ya también parte de mi pasado. Obviamente son mi presente, pero aunque siguen siendo mi ilusión y mi futuro, les han sobrepasado y esa ilusión y ese futuro lo representan ahora con enorme fuerza mis cuatro joyas, mis niñas, Blanca y Mar, y mis niños, Íñigo y Mateo. Íñigo, que estás distraído. Quiero que todos ellos recuerden que su abuelo fue y es de Plasencia y que esta maravillosa ciudad, un 7 de abril de 2018, sin saber todavía por qué, tuvo a bien investirle del máximo honor que puede recibir un placentino, nombrarle hijo predilecto. Blanca y Mara, os pido que recordéis cuando seáis mayores este día y a esta ciudad, con todo el cariño y el agradecimiento que hoy siente por ella vuestro abuelo Juan Jesús, y que se lo contéis a Íñigo y a Mateo. Acabo leyendo un fragmento del himno, de nuestro himno, que define lo que sentimos por Plasencia los que no vivimos en ella. Cuán amante, rendido a tus plantas, hoy te ofrezco mi dulce cantar. Soy el hijo que ausente ha enviado su cariño a tu viejo solar. Lejos de ti, madre mía, con amor te recordamos y hacia tu tierra enviamos preces de amante fervor. Oh, quien pudiera algún día tributarte mayor gloria, que engrandeciera tu historia dándole más esplendor. Y para finalizar, la última estrofa del himno, que es una declaración de amor filial. Bella Plasencia de mis amores, regia matrona, dulce ilusión. Madre querida, nunca te olvides que siempre es tuyo mi corazón. Muchas gracias. Toma la palabra el alcalde de Plasencia, el ilustrísimo señor don Fernando Pizarro García Polo. Querido doctor Cruz, y le tributaste mayor gloria. Por eso estamos hoy aquí, en una representación amplia de esta ciudad que representa a los casi 45.000 habitantes que tiene, para agradecerte la gloria que le tributas a lo largo de tu vida profesional y lo que aún te queda. Me van a permitir que, junto al saludo que correspondientemente hacían quienes me antecedían en la palabra,
a la delegada de AOEX, a la cronista y archivera, al presidente casi placentino del Colegio Ilustre de Médicos de la provincia de Cáceres, el secretario municipal, el señor obispo de esta diócesis de Plasencia, don Paco Valverde, don Francisco Valverde, medalla de Extremadura, nombre, mis compañeros también de la Corporación Municipal y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil aquí presentes, pues nombre de manera especial también a quienes vienen a representar nuestra tierra hermana de la ciudad del Tormes y que vienen a acompañar y a engrandecer este día tan importante para nosotros, al decano de la Facultad de Ciencias de la 8 veces centenaria Ciudad y Universidad de Salamanca, al vicerrector de la Universidad Pontificia, placentino de adopción, y también a 2 tenientes de alcalde del Ayuntamiento Charro que nos acompañan para celebrar, como digo, este día tan importante para nosotros, con un placentino predilecto de un salmantino de adopción al que homenajeamos conjuntamente las 2 ciudades. Les agradezco de manera especial a las 2 tenientes de alcalde en representación de mi amigo Alfonso, que están hoy aquí con nosotros. Él no ha podido estar por tener tareas muy importantes que no podía dejar de lado y teneros aquí para nosotros es muy importante. Y subraya la importancia también de lo que estamos celebrando hoy aquí. El señor Deán. Y de manera especial también quiero nombrar a Pepe y a Felisa, que introducían de manera magistral en ese vídeo pues lo que supone el doctor Cruz desde el punto de vista personal, profesional y también desde el punto de vista humano y espiritual. Y también a mi querida amiga Magdalena, que está aquí en un lateral con nosotros, y el recuerdo a Pepita Platero, que no ha podido venir porque estaba enferma también. Con ellas, pues el recuerdo y el saludo a todos los que están aquí, de manera particular a Rosa, a Fernando y a Ignacio, y a sus familias, y la alegría de sus hijos, que han puesto, pues sin duda ninguna, la nota de color a la intervención de su abuelo, que escuchaban con emoción, particularmente Blanca y Mara, que incluso pues derramaron alguna lágrima cuando su abuelo les dedicaba sus palabras. Bien, pues quiero decirte, querido Juan Jesús, que para nosotros es un privilegio poder estar hoy aquí, sobre todo porque tú eres heredero de un espíritu extremeño que comenzaron hace 500 años los grandes conquistadores que dieron gloria al imperio en la época de los reyes católicos y del emperador Carlos V. Nuestros conquistadores, Pizarro, Orellana o Hernán Cortés, diocesanos también de este territorio espiritual de la diócesis de Plasencia, se pusieron una armadura brillante y sin conocer el océano lo surcaron para dar gloria al imperio. Bien, pues eso 500 años después lo hace el doctor Cruz. Lo hace con una armadura no brillante, sino del mismo color con el que se tiñen las sierras de Tormantos y de la Trasierra cada primavera cuando el cerezo se enciende y se cubre del blanco de sus flores. Esa armadura le hizo surcar caminos difíciles, de mucho trabajo para conseguir, como sus antecesores también en los descubrimientos de la medicina, como Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel y el que lleva el nombre de uno de los colegios donde trabajó tu madre, mi colegio, el Colegio Santiago Ramón y Cajal. Bien, pues igual que ellos, surcando esos difíciles caminos, dedicó su vida a conquistar no nuevos territorios, sino nuevas terapias para poder hacer la vida más fácil y poder salvar la vida de muchos enfermos oncológicos. Desde los 23 años y con una vocación de servicio heredada de sus padres a través de la educación, lo ha conseguido. Ha conseguido conquistar terrenos, territorios, espacios que nos han mejorado profundamente la vida. Y esa conquista hace referencia a la presencia aquí de muchos pacientes tuyos que humildemente han querido venir a agradecer la aportación a la sanidad, a la salud, al ámbito oncológico de un hombre que ha dedicado su vida a los demás, engrandeciendo de ese modo también a la ciudad que le vio nacer no hace mucho tiempo, pese a las grandes conquistas conseguidas a lo largo de este tiempo.
Por eso es el agradecimiento de Plasencia a uno de sus hijos que más gloria le han tributado a lo largo de sus años profesionales, sobre todo haciendo coincidir algo en lo que todos coincidían anteriormente cuando me antecedían en la palabra, y era que ha conseguido esa máxima de Platón de ser un médico del cuerpo, pero también un poco médico del alma. No hay, dice Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, no hay medicina que cure aquello que no cura la felicidad. Y esa es la medicina, esa es la vacuna que ha inoculado permanentemente a lo largo de su vida el doctor Cruz en sus enfermos. Porque no hay mayor satisfacción para un paciente que verse en las manos de la esperanza y la felicidad de los facultativos que le atienden. Y eso lo ha conseguido como máxima fundamental de su vida y de su ética profesional, como decía el presidente del Colegio de Médicos, en su vida como médico, como investigador y también como docente, siendo, querido decano, pues uno de los que también heredaron el espíritu extremeño de la Universidad de Salamanca. Podríamos decir una larga lista de profesores extremeños que fueron y dieron gloria a la universidad 8 veces centenaria, pero él es heredero del brocense, de Domingo Marcos Durán y de algunos como el jaraiceño Gonzalo Correa, que fue humanista y ortografista en la Universidad de Salamanca. Todos ellos extremeños, que pudieron afrontar la dificultad de una tierra en aquel momento que les permitió avanzar en los conocimientos y compartirlos en la Universidad Universal de Salamanca. La Universidad también de Plasencia, porque el Colegio de los Santos Mártires, San Fabián y San Sebastián, dependió durante el Renacimiento de la Universidad de Salamanca. Bien, pues, querido Juan Jesús, todo eso es lo que nos permite darte este humilde agradecimiento. Humilde agradecimiento que es llevar una medalla con la esfinge de quien nos representa, que es precisamente el abuelo Mayorga. Ese elemento tan placentino que hace referencia a aquel que desde la torre del campanario del ayuntamiento, desde el siglo XVI, vigila permanentemente, custodia y alienta la vida de esta ciudad. Con ese título también que te otorga el ayuntamiento en pleno y por unanimidad, que dice que eres su hijo predilecto junto a una nómina de grandes personalidades que nacieron aquí o no naciendo aquí, pues convocaron la voluntad de los placentinos para nombrarles predilectos o adoptivos por la gloria que le dieron a esta ciudad del Jerte. Quiero con todo esto permitirme pedirte que continúes siendo el orgulloso placentino que durante todos estos años ha sido, de manera especial, siendo embajador permanente de nuestra ciudad del Jerte, siendo esa persona de intachable currículum y de humanidad enorme que ha hecho posible que Plasencia sea universal. Todo eso en una máxima. Yo tengo que compartir con ustedes que al doctor Cruz yo le conocí por nombre y por su tratamiento, por sus cualidades profesionales, hace algo así como 15 años. Alguien a quien yo quería mucho y admiro profundamente, desde el primer momento de un diagnóstico nunca bueno, quiso ponerse en las manos esperanzadoras del eminente placentino que abría las puertas de par en par de los centros sanitarios salmantinos para acoger a aquellos placentinos que lo necesitaban. Todo lo que escuché desde aquel momento fue extraordinario. Su voluntad permanente de ayuda generosa, haciendo reales los colores de nuestra bandera. Es usted, doctor Cruz, la imagen de ese magenta que simboliza la pasión con la que uno defiende su profesión. La pasión generosa con la que uno atiende a sus pacientes, haciéndoles de la felicidad su medicina. Pero también el verde. El verde que simbolizó al reino de Castilla al que pertenecimos en la Edad Media es el verde de la esperanza que usted simboliza. Del mismo modo que ese blanco de su armadura es el símbolo también de la esperanza.
porque después de la primavera del Jerte viene la grandeza del fruto rojo que para nosotros nos da la vida. Y eso es precisamente lo que usted hace permanentemente, devolver la vida, la calidad de vida a todos aquellos que llegan a sus manos. Y si son placentinos, con más amor lo hace. Y termino. El amor no tiene cura, pero es la cura para todos nuestros males. Y usted lo practica día tras día en su trabajo y en su vida. Enhorabuena y muchas gracias. Hoy coinciden dos fechas muy importantes para nosotros. La primera, que es el preludio de la fiesta de nuestra patrona, a la que nombró con fervor el hijo predilecto de esta ciudad, el doctor Cruz. Ella es médico permanente de nuestra alma desde las alturas del puerto. Pero además, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. 7 de abril es uno de los días en los que celebramos precisamente una cuestión que tiene que ver con lo más importante que Dios nos otorga junto al amor y la vida, la libertad, es la salud. Y por lo tanto, hoy es un día para celebrar precisamente el recuerdo y el agradecimiento a un médico ilustre que ha hecho grande esta ciudad y que ha atendido, sin mirar a quién, permanentemente a quién lo necesitaba. Como saben, nuestros honores y distinciones dice que los hijos adoptivos y predilectos deben tener un lugar dedicado en esta ciudad, una calle, un parque, una glorieta, una plaza. Bien, pues nosotros hemos tenido a bien que su nombre sea el que lleve el nombre de la calle que hay justo al lado del antiguo ambulatorio, centro de salud en este momento, Luis de Toro. El centro de salud y la antigua clínica Cruz Sagredo, en la que él hizo prácticas, hoy Soquimex, están flanqueadas a día de hoy por dos ilustres médicos placentinos. El médico del Renacimiento, Luis de Toro, al que se refería la cronista de nuestra ciudad, y al otro lado, la calle del doctor Juan José Cruz, hijo predilecto, 7 de abril del 2018. Eso es lo que pone en el azulejo. Gracias, gracias, gracias y muchísimas gracias. Para terminar este protocolario y emotivo acto, nos ponemos en pie para interpretar todos el himno a Plasencia.